invitar a toda la comunidad, no solamente de acá de Osorno, sino de la región y del país, a esta, la fiesta del campo chileno. El corazón, como decía, late cada vez más fuerte a veintitantos días de la inauguración de nuestra exposición. Y convidarlos a todos a que vengan a su recinto, el recinto Sago, que es de propiedad de todos los osorninos, así que vengan a gozar de los mejores espectáculos y a ver lo mejor de nuestro, donde nosotros acercamos el campo a la ciudad. Buen espectáculo, vienen Las Palmas de Peñaflor 2 días, el Cuadro Verde Carabineros 2 días y las Amazonas de Chile también vienen con un espectáculo hermoso de la tradición chilena a acompañarnos y además vienen el Campeonato Sudamericano de Perros Ovejeros. 2 o 3 días van a estar aquí gente de Uruguay, Argentina, Brasil y por supuesto Chile a competir por el mejor quiltro ovejero del Cono Sur. Así que en eso estamos. El campo, como decimos, no tiene tamaño. La agricultura no tiene tamaño y en eso nosotros estamos abocados. El directorio de la asociación gremial junto a todos sus socios es una misión que nos ha encomendado en acercar el campo a todos y todas. Así que en eso estamos trabajando con todas las autoridades. Agradecer al gobernador, a la delegada presidencial y al alcalde que nos acompañan hoy en día, que van a contar un poco más de novedades. Que esté la representante del nivel nacional en la región, Claudia Bailalef, creo que habla de que estamos ante un evento que marca un hito en el país. Ya no es la feria solo del sur, es la feria del país, donde hay grandes negocios que se arman, más de 50 millones de dólares, esperamos que lleguen más de 60.000 personas, hay muestras de distinto tipo, la muestra desde el punto de vista animal, lo decía muy bien Juan Rafael, va a ser algo realmente significativo y si quieren venir es por algo. Y los tenemos que acoger de la mejor manera posible. Yo creo que Sago Fisur ya se transforma en parte de la agenda temática de la región, la agenda turística de la región, pero sobre todo la agenda que pone en vitrina los temas importantes del agro del país. Creo que acá tenemos una representatividad muy significativa. Yo creo que el gran aporte de este directorio de Sago ha sido tener una mirada de clúster productivo donde todos los actores, independientemente del tamaño, como él lo dice, tienen un espacio, porque acá o el campo del sur de Chile lo sacamos adelante entre todos y todas, o definitivamente va a ser una cosa compleja. Por tanto, creemos, estamos optimistas respecto a lo que esto va a ser, colaboraremos en todo lo que sea traer a las máximas autoridades sectoriales a este evento, porque creemos que deben escuchar, deben ver lo que se está haciendo y sobre todo comprometernos a seguir en la cooperación público-privada. Creo que es el único camino que hace al país y a esta región las posibilidades de desarrollar todo el potencial que tiene el actor privado y el actor público con propósitos compartidos, que es lo que hoy tenemos en este minuto con los organizadores. Bueno, nosotros tenemos conversaciones ya cotidianas con Sago, hemos hecho incluso giras juntos al lado argentino para ver cómo se puede potenciar la actividad productiva, pero en un marco de resguardo de la actividad, y seguiremos en esas conversaciones. Cuando yo digo que tenemos un pacto también por una región sostenible e inclusiva donde hay desafíos que el sector público debe emprender, ahí es donde vamos a poner la energía y trabajaremos, yo diría, con una agenda compartida. Sí, bueno, fue un desafío que nos pusimos para el lanzamiento del año 2022, lo conversamos, cómo podemos potenciar aún más esta gran feria ganadera y agrícola de nuestra zona. Obviamente, cuando existe la disposición, la voluntad para colaborarnos en un trabajo que nos interesa a todos, que se desarrolle de la mejor manera posible, porque es un polo de desarrollo económico para nuestra comuna, provincia y región. Y creo que hoy por hoy, este evento que se desarrolla acá en la comuna de Osorno es un evento que ya traspasó las fronteras de la región y es un evento nacional donde genera el encuentro de la familia local y también mucha gente que nos visita desde afuera. Es un gran polo de comercio que se desarrolla acá en este lugar y también genera ya que nuestros agricultores de la zona puedan mostrar lo mejor de sí, de lo que significa el trabajo de nuestra tierra. Así que creo que esta confianza que hoy día se plasma mediante un documento que firmamos permite que el trabajo permanente entre la SAGU y el municipio permita un mejor crecimiento a nuestra zona. La realización de el número 97 de esta importante feria ganadera y agrícola liderada por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, que con estos ya 97 años de historia ha logrado poder transformarse en el corazón de mostrar, ¿no es cierto?, la actividad agrícola y ganadera en la región y a nivel también nacional.
Y como bien lo señalaba su director, don Sergio Viller, la sociedad agrícola ganadera no tiene ningún tipo de distensión en materia de tamaño de el predio, ¿ya? Y por lo tanto también es una oportunidad para poder acceder a conocimiento, poder conocer también cómo se realizan otros procesos productivos para la agricultura familiar campesina, entendiendo de que en la provincia de Osorno el tamaño de los predios son diversos.